Bueno, chicos, después de lo noob que me vi, ya estoy aquí nuevamente. Y vamos a entrar rápidamente porque dejé al zombie corriendo detrás de mí. Como la ves, pinche Tomoki, ya me mataron dos veces. Vamos a actuar rápido aquí, chicos. Vamos a donde estaba Darío. Y vamos a agarrar rápidamente todo lo que hay aquí. Su diario. Y pólvoras. Son dos y dos. Bien, vamos a salirnos, si no, vienen los zombies y no quiero que vengan los zombies. Bueno, de hecho ya aquí es lo único que tenemos que hacer. Ahora sí vamos a regresarnos todo, chicos, hasta el ¿cómo se llama? El teleférico. Me salieron algunos zombies. De hecho, enemigos, donde no estaban. Pero bueno, nada que no podamos manejar. Aquí pues sí, eliminé a algunos. Y aquí, chicos, en este cuarto me salieron perros. Entonces pues hay que ser algo rápidos para no perturbarlos, que no empiecen a correr. Uy, ya empezaron. Ahí está. Llegué bien. Aquí me salieron zombies, no sé por qué, pero ya ven que me habían salido cuervos, ahora me salieron zombies. Pero igual, nada que pues no podamos manejar. Y aquí, sí. Y ahora sí, chicos, vamos a seguir. Y aquí pues nada más a correr y más correr, chicos, porque si nos quedamos, podemos salir muy 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 mal heridos. Este mugroso de 2-3 pasos ya te alcanza. Mientras que el de la película, a duras penas y lo vimos correr. Y esto, bueno, también es un poquito normal porque se supone que el de la película fue un actor. Entonces, pues ahora sí que le pesaba todo el equipo, el disfraz, todo lo que le pusieron, le pesaba y pues obvio no podía, yo creo a duras penas y podía dar algunos pasos. Pero pues allí hubieran usado la magia del cine y por computadora lo hubieran hecho correr. Pero bueno, en fin. Aquí yo le voy a dar subir, chicos.
yo no me voy a arriesgar, ¿vale? Si dejan esta opción, chicos, las cajas le van a pegar a Jill, la van a tirar y es obvio, eso les va a hacer daño. Listo, ya llegamos a un baúl. Vamos a organizarnos, chicos, bien. A ver, ¿qué tengo? La Magnum. Quita el lanzagranadas. Vamos a combinarlo. Tengo 24 granadas, bien. No me van a servir ahorita. Esto sí me va a servir. Y así. Vamos a hacer granadas de congelantes, que son mis favoritas. Y vamos a hacer unas balas de escopeta, porque ya vi que ya no llevo ninguna, nada de balas, chicos. Entonces así vamos a sacar todo lo del tren, chicos. Son 4 elementos. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Este y este hay que combinarlos para que queden estos 3. Y creo que no tengo... Si sí, estaba así sin recarga. Bueno, a ver, aunque sea con esas pocas balas, a ver si llego hasta allá. Y aquí dejé algo. No me engañan, aquí dejé algo. ¿Hay algo? Sí, sí hay algo. Me marca que hay algo. Voy a llamar al zombie para que venga. Y pues ya de este lado poder esquivarlo, chicos. Listo. ¡Oh, cuánto problema! Bueno, ya vieron, chicos, que si no matan a Nemesis, los va a estar siguiendo un rato. Antes no me ha salido, a ver si no me sale aquí. El mugroso. No son zombies, ya los escuché. Bueno, vamos directo hacia el tren. Aquí me salieron perros. Ah, pues creo que sí, ¿no? Ahí nos vimos que salieron perros. A ver, déjenme ver cómo voy con los archivos. Perfecto. Vamos bien con los archivos, chicos. Y aquí igual, chicos, a correr. Yo no me pienso quedar. Es una confrontación inútil, chicos, porque pues perderían más balas de las que... de las que podrían obtener. Y a ver, aquí dejé algo. No, ya no dejé nada. Entonces pues vamos a continuar por acá, chicos. Hay que ser rápidos en este en este evento. ¿Qué fue eso? Un gusanonte. Entonces, hay que ser rápido, chicos. Vamos a activar esto de aquí. Dejar que salga el bicho este. Y vamos a aquí. Igual a dejar que salga. Y aquí, chicos. Lo más rápido posible para que el bicho ese no los dañe, porque una vez que activen
los dos interruptores, los va a estar esperando allí enseguida. Por donde está la escalera. Y pues no los va a dejar subir. Cuando se acerquen, pues enseguida va a salir y a tirar la mordida. Entonces, mejor que lo hagan así, chicos, rápido. Y que no le dé tiempo ni de reaccionar. Entonces ponemos todo. Y adiós. It looks like we're ready to go. Here, take this. Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Hacia adelante, chicos, para poder activar esto. It's looking good. Adiós, adiós, Nicanor. Mikhail. Sí, ahí voy yo, no te preocupes. Nemesio. Aquí, chicos, no se queden. Media vuelta y adiós. Get out of the cable car now. Mikhail, wait, don't. Get out of here. Hurry. Se vio padre. Como el agente de Resident Evil 6. Kamikaze. No, the brakes are out. Y nos pone el contador. No, el contador no, la toma de decisión. Saltar de la ventana o usar el freno de emergencia. Yo voy a saltar, chicos. Ahí te quedas. Ahí te quedas, Charlos. Bien, chicos, siguiente parte del juego. La torre del reloj. Uy. Y allí hay ¿cómo se llama? Pólvoras. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Hay que ir rápido por las pólvoras, chicos, si no, se nos puede complicar bastante. Llegan los zombies y nos pueden comer los sesos. Ah, miren, tengo un espacio, voy a hacer un espacio. Esas dos balas las voy a pasar a la pistola, entonces, hacer más espacio. Perfecto.